que aplaudo de este proceso electoral es que fue un proceso electoral sin incidentes mayores, que pudieron salir a votar en paz, como siempre lo hemos realizado también en Puebla, y eso es fundamental, que haya una democracia, que haya una apertura y sobre todo también que se acepten los resultados. Yo creo que eso es lo que nos deja esta elección, y irnos preparando. Viene un proceso electoral muy fuerte, muy difícil. ¿Por qué? Porque en Puebla se elige, vamos a tener 6 urnas, se elige absolutamente todo. También hay un cambio de presidente de la República, de gobernador, de senadores, de diputados federales, de diputados locales, de presidentes municipales, de regidores, y lo tenemos que hacer con un alto grado de responsabilidad, de humildad y de acercamiento con los ciudadanos y de diálogo también con todos los interesados, llegado el momento. Gracias, Dina.